Hola a todos, ¿cómo han estado? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, este video tiene un juego que es un juego de terror que se llama Mental Hospital 3. Este juego está muy bueno, tiene muy buenos gráficos y está con 4.5 estrellas en el Google Play. Lo malo de este juego es que nomás está en idioma ruso y en inglés, no podemos poner en español. Pero eso no importa, aún así podemos disfrutar este gran juego. Pero bueno, en la descripción de este video le dejaré lo que es un archivo que será un punto rar que tendré que descomprimir para poder que lo tendré que descomprimir para poder mover los datos al Android y yo bebé. Aquí moverán estos datos, que el peso total son 156 megas y la aplicada no, la instala normalmente. Bueno, abrimos el juego para que vean cómo es. Lo que tenemos que hacer en este juego es escapar del hospital, ya que por una extraña razón no nos dice cómo entramos, pero tenemos que escaparse de ese lugar. Una vez empieza, le digo como aquí tienen que poner el idioma en inglés porque en el ruso eso es lo que no van a entender. Este juego está muy bueno, tiene muy buenos gráficos. Pero bueno, aquí modo opciones, aquí es para poder cambiar los gráficos, si queremos en ultra, en alto, en medios o en bajos. Estos son bajos y este es ultra. Yo recomiendo que lo tengan en media si no tienen un dispositivo tan potente, ya que los requisitos que ocupa este juego para poder correr necesita un procesador a 1,2 GHz con 512 MB en memoria RAM. Si tienen uno de esos dispositivos, les recomiendo que lo pongan en gráficos medios, o si tienen un celular con una giga en memoria RAM, pues pónganlo en ultra o en alto. Y les recomiendo más que lo pongan en media. Yo dejaré en alto y vamos a menú y vamos a continuar. Este juego tiene muy buena ambientación, le recomiendo jugarlo con auriculares si es que tienen, y el volumen un poco más de la mitad si quieren disfrutar bien del juego. Tiene muy buenos sonidos a eso de lo que es el terror y todos esos efectos. Bueno, aquí estamos ya. Aquí en la parte izquierda nos aparecerá como un joystick para poder movernos. En la parte derecha nos aparecerá como un dibujito en una mano que está para poder agarrar las cosas o abrir las puertas. En la parte de arriba nos aparece como un botón rojo, que este es para poder ver en la oscuridad donde no alcanzamos a ver. Es el ojo que apareció, cuando aparece blanco, como pueden ver así. Aparece blanco es cuando un monstruo o un fantasma uno puede ver, pero cuando se pone verde el ojo, como por ejemplo ahí está verde o rojo, cuando se pone rojo es que el fantasma o el monstruo nos está siguiendo y nos vio, y cuando se pone verde es que no nos puede encontrar. Pero cuando se pone, como pueden ver, ahí está en verde y eso significa que no nos encontró, pero tenemos que tener precaución si no nos puede encontrar. Como ven, ahí está. Cuando se pone rojo, como están viendo, es que nos puede ver y nos está siguiendo. Este botón que está a la izquierda de la parte de arriba, que está como una flechita, es para poder correr. Y de arriba tenemos el menú de pausa. En la parte de arriba, en la derecha, en lo más arriba, en la punta esquina, nos aparece la cantidad de sangre que tenemos. Y me quedó 66%. Mira, como pueden ver, aquí por ejemplo abrimos este y nos podemos esconder. Y así podemos pasar desprevenidos para que no nos ataque el monstruo o el fantasma que venga. Así podemos escaparnos de él si queremos. Como les dije, les tengo recomendado que lo jueguen con auriculares, ya que si quieren tener una mejor experiencia en el juego. Pero bueno, eso ha sido todo, espero les haya gustado, les recomiendo que lo usen con auriculares, ya les dije, para poder disfrutar al 100% de este juego, con el volumen poco más de la mitad, y escuchará bien todos los efectos de sonido y de terror. Bueno, eso es todo, espero les haya gustado, como les dije, les dejaré en la descripción de este video para que se puedan descargar el APK junto con los datos OBB.
Esta versión de juego es la que tienes que pagar por ella. Y eso es algo porque se lo puedes descargar gratis. Ya que también hay una que es gratis, pero solamente está en idioma ruso y no tiene todos los niveles que tiene este. Bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en otro video.